Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de español. Today we're going to be talking about the verb to be, el verbo ser. This is a verb that we use when we're talking about identity, place of origin, profession or occupation and also descriptions, so physical descriptions or descriptions about the personality of the person. Um, so let me go ahead and show you guys a few pictures of people that I think you will probably know who they are. And then I will be using the verb ser with, with those pictures, okay? Okay, so, ¿Quién es ella? Ustedes saben quién es ella? ¿Cómo se llama? Ella es Michelle Obama? No. Ella es Hillary Clinton? No. ella no es michelle ella no es hillary ella es melania ella se llama melania uh, su profesión ustedes saben cuál es su profesión ella es profesora no ella es doctora no ella es arquitecta ingeniera no ella no es arquitecta doctora uh, profesora ella es modelo ella es una supermodelo. ¿Y ustedes saben de dónde es ella? Ella es de Colombia, México. No, ella no es de Latinoamérica. Ella es de Europa. Ella es europea. Ella no es mexicana, no es colombiana. Ella es europea. Ella es de Europa. ¿Y cómo es ella? ¿Ella es bonita? Sí, ella es bonita. ¿Ella es atlética? Sí, ella es atlética. ¿Ella es talentosa? Sí, ella es una modelo. Ella es talentosa. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Él es muy, muy, muy famoso. ¿Ustedes saben cómo se llama? Él es. Dwayne Johnson. Él es la roca, The Rock, en WWE. Uh, ¿Y su profesión? Él es profesor, doctor, ingeniero, arquitecto. No. Él es un luchador de WWE. Él es actor y director también de películas de Hollywood. Y de dónde es él? él es mexicano? no. él es chileno, venezolano, peruano? no. él es de los estados unidos? él es de los estados unidos? él es estadounidense? él es estadounidense? Okay. y cómo es él? él es atlético? sí. Él es musculoso, sí, musculoso. Y él es fuerte también, fuerte. Él es fuerte, atlético, musculoso. Él es atractivo, más o menos. ¿Y ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los Beatles. Ellos son los Beatles. Ellos son cantantes. La, 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 cantantes. Ellos son artistas, ellos son famosos, ellos son unos artistas famosos. ¿Y de dónde son ellos? ¿Ellos son de Cuba? ¿Puerto Rico? No, ellos no son caribeños, ellos no son latinoamericanos, ellos no son estadounidenses tampoco, ellos son de Europa, ellos son de... Inglaterra o Gran Bretaña. Ellos son ingleses, ellos son británicos, ellos son europeos. ¿Y cómo son ellos? Uh, ellos son artísticos, creativos, inteligentes. ¿Ellos son atractivos? Más o menos. Ese soy yo. Yo la profesora Vinces. Yo me llamo Nancy Vinces. Yo soy Nancy Vinces. Yo soy profesora de español. Yo soy profesora de español. Yo no soy estudiante de español, yo soy profesora de español. Yo enseño español a mis estudiantes. ¿De dónde soy yo? Yo soy de Lima, Perú. Yo soy de Lima, Perú. Yo vivo en los Estados Unidos, yo vivo en Orlando, Florida, pero yo soy originalmente de Lima, Perú. Yo soy latinoamericana. ¿Cómo soy yo? Yo soy trabajadora, responsable y persistente. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo eres? Tú eres Juan, Pedro, Ramón, María, uh, Erika, ¿cómo te llamas? No sé. Pero tú eres un estudiante o una estudiante de español. Tu profesión, no sé, pero eres estudiante. ¿Y de dónde eres? No sé. Probablemente tú eres de los Estados Unidos. Tú eres de Florida, California, Nueva York, Texas, no sé, pero tú eres de los Estados Unidos, probablemente. ¿Y cómo eres tú? No sé, no sé, pero probablemente tú eres estudioso, responsable, diligente, inteligente. Ustedes es un grupo de personas, todos ustedes, todos ustedes, los estudiantes en total, todos, un grupo de personas. ¿Cómo son? ¿Ustedes son inteligentes? Sí. ¿Ustedes son responsables? Sí. ¿Cómo se llaman? No sé. Uh, probablemente hay un Mark, hay un uh, Thomas, hay un Martin. No sé los nombres, pero ustedes son estudiantes de español. Y ustedes son de los Estados Unidos, probablemente, de Florida, California, Texas, Georgia. ¿Y cómo son? Yo creo, en mi opinión, ustedes son muy inteligentes. En esta foto, ustedes pueden verme a mí, la profesora Vinces, y a mi esposo. Mi esposo y yo, nosotros, nosotros, él y yo, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos yo, la profesora Nancy, y él, mi esposo, él se llama Daniel, mi esposo y yo, nosotros somos profesionales. Yo soy profesora de español y él es enfermero. ¿De dónde somos nosotros? Nosotros somos de Latinoamérica. Mi esposo es de Venezuela y yo soy de Perú. Nosotros somos latinoamericanos. ¿Y cómo somos? Nosotros somos trabajadores y responsables. So, oh, in conclusion, these are the conjugations of the verb to be. I use them with different people, different examples, but this is a chart for you guys to see all of the forms of the verb to be together in one chart. So yo soy, if I'm talking about myself, tú eres, if you're talking to someone else and you're saying you are, blah blah blah. Usted, this is a form that we use when when we're talking to someone with a little bit more respect, more politeness. So it's like if I'm talking to somebody older or that I don't know. Or we're not on a first name basis. So you are, usted es, blah, blah, blah. Let's say maybe my boss or my supervisor, somebody like that. Um, él and ella, he and she is, right? Él es, he is, ella es, she is, blah, blah, blah. Nosotros somos, that means somebody else and me, or some other people and me, all of us, nosotros somos, we are. And then ellos is for they, a group of men or guys. Ellas, they for a group of girls, females. They, um, ellas son, they are. And then ustedes is if I'm talking to you guys as a group. So you all, like we say here in Florida, or all of you. Okay? All right, guys, that's it. I hope this is helpful. And I'll see you again in the next video. Bye.